12:32 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a STC Informa. Aquí estamos a través de Canal 2 de Sudoeste, Televisora Color, FM Centro 102.7 de El Dial y también a través del Facebook en la plataforma digital. Martes 6 de octubre de 2020. Estamos con toda la actualidad, mucha información también en esta jornada. Comenzamos, como siempre, con los datos del tiempo. La temperatura, 22 grados 7 décimas, 48% la humedad, 1.004.9 en hectopascales la presión, viento sur soplando a 7 kilómetros en la hora, la visibilidad es óptima, 20 kilómetros. La temperatura máxima prevista para hoy, 31 grados, y vamos a tener cielo parcialmente nublado para el resto de esta jornada. Mañana miércoles, mitad de semana, se anuncian probabilidad de tormentas aisladas para la mañana. Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, y miércoles en la noche, cielo algo nublado. 16 grados de mínima, la máxima 34. El jueves, cielo parcialmente nublado, algo nublado. 15 y 35 las mínima y máxima respectivamente en cuanto a temperaturas. Para el viernes, cielo nublado a mayormente nublado, 15 grados la temperatura mínima, la máxima 33. El sábado, cielo nublado a mayormente nublado, 18 de mínima, la máxima 33. El domingo, cielo mayormente nublado, 17 grados la mínima, la máxima 31. Y cerramos el informe con la jornada del lunes 12 de octubre, feriado, ¿no? Día de la raza, cielo algo nublado, 16 grados la temperatura mínima, la máxima 32. Antes era el día de la raza, ahora es el día de la diversidad cultural. Así debemos decir exactamente. Bueno, gracias, estimado Adrián. Más tarde vamos a estar con los números de la quiniela. Sí, tenemos justamente la placa, ahí está el parte epidemiológico de hoy. Atención, confirmados 21 casos de COVID-19, totales 976, activos 143, recuperados 813, fallecidos 20, negativos 3.317 y en estudio 21 casos. Volvemos a destacar, confirmados hoy 21 casos en Presidencia Roque Sáenz Peña. En cuanto al informe del Ministerio de Salud de la provincia, hasta este martes 6 se registraron 9.341 casos de personas con COVID-19, de las cuales 7.943 ya recibieron el alta clínica. Son 309 los fallecimientos de personas diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2. Los últimos 5 decesos registrados corresponden a 4 hombres, 2 de 69 y 71 años, con domicilio en Resistencia, uno de 69 años de Barranqueras y otro de 76 años de Quitilipi, y una mujer de 81 años de la localidad de Barranqueras. El Ministerio de Salud de la provincia recuerda a la población que la aparición de síntomas como fiebre, junto con tos, dolor de garganta, pérdida del gusto y del olfato, vómitos, diarrea, dificultad para respirar y dolores musculares pueden ser señales de coronavirus. Comunicarse, en ese caso, al 0800-444-0829. 12:37 minutos. Bueno, estaba mirando los portales de noticias, incluyendo el portal del municipio local, y ayer nos enterábamos de el deceso
de Luisito Berbeck, conocido como Chuck, por su parecido físico con Chuck Norris. Y se hizo eco de esto el portal de noticias de la municipalidad local. Un querido músico sanjuanense nos dejó hoy. Esto, reitero, sucedía ayer lunes 5 de octubre. Tenía 62 años Luis Berbeck y bien vividos, baterista, maestro de bateros sanjuanenses, una personalidad simpática, amigable y por tanto muy querible. Integró la legendaria banda Rona alguna vez. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Luisito, una persona realmente muy agradable. Yo le decía cuando nos cruzábamos, ¿cómo anda el bohemio? Luisito siempre con una sonrisa, parecía que no tenía día malo. Y en algunos eventos organizados entonces por Oscar Godoy con sus Noches Retros, también he tenido la oportunidad de presentarlo con su orquesta del momento, en todo caso con su grupo musical. Así que Dios lo tenga en la gloria y bueno, y el pésame para los familiares. Pero hoy también nos enteramos que se nos fue Carlitos Añasco, guitarrista del emblemático grupo Eclipse, banda realmente que ha recorrido la región, entonces denominada Beat, la banda Beat. Y bueno, lamentablemente también en este portal anuncian el deceso de Carlitos Añasco, ¿no? Así que también nuestro pésame a la familia. Un músico carismático, Carlitos parte llenando de dolor a colegas, amigos y familiares. Añasco fue integrante del primer single grabado por un grupo musical en la provincia, que yo siempre dialogo con Oscar Godoy, incluso con Carlitos alguna vez en uno de los primeros encuentros, que era un simple donde estaba Porque ya eres señorita, y con todo lo que significaba grabar entonces un material discográfico, porque ahora es mucho más práctico con el tema de que la tecnología ha avanzado y vaya cuánto, ¿no? Pero entonces era más complicado. Añasco formó parte de una generación de artistas que cultivaron un estilo popular de características memorables. Una nueva pérdida, enluta la música termal, y la Secretaría de Cultura brinda su reconocimiento póstumo a este hacedor cultural. Nos sumamos también, lógicamente, y reitero nuestro pésame entonces para la familia de Carlitos Añasco. Vamos a ir a nuestra primera nota, la reflexión, las palabras del integrante de Padres en Ruta y el Consejo de Seguridad de San Espeña, el ingeniero don Antonio Agapito Núñez, nos dice lo siguiente. ¿Qué tal la audiencia? Bueno, en primer lugar quisiera hablar un poco del tema de inseguridad. Hay un hecho que no hay que pasarlo por alto. Robaron el portón de la escuela del barrio Solidario. Esa escuela ya ha tenido por lo menos, no sé, 20 episodios de vandalismo, robo, hasta de incendio. Esta vez la cosa accedió, se robaron el portón. ¿Por qué se robaron el portón? Porque no hay sereno. ¿Por qué no hay sereno? Y bueno, seguramente no tienen para pagar un personal. Ahora, yo digo, y dejo la pregunta picando, ¿es tan difícil esto que están cobrando los planes sociales? Hacer una contraprestación de servicio, estar oficiando sereno de 0 a 6 de la mañana con un teléfono celular que ni siquiera tienen que involucrarse en un episodio, sino simplemente llamar al 911 cuando están viendo alguna actitud sospechosa o algún merodeador, creo que no va a ser tan difícil. Bueno, si no me equivoco, en este canal es la cuarta o quinta vez que lo digo, así que evidentemente hay gente que se están haciendo los distraídos. En cuanto a la fiesta clandestina, esta semana, el fin de semana, bueno, se ha viralizado algunas fiestas. No, lo grave no es la fiesta clandestina así, sino la actitud que tienen los jóvenes, de una actitud, digamos, de rebeldía, que me dicen que se los corre de la zona del aeropuerto, se van allí a Loma Linda. Los corre de Loma Linda hasta... No guardan el protocolo mínimo, que es distanciamiento, uso de barbijo, lavado, y beben de la misma jarra. Este es un combo por demás peligroso. Un joven, 20 años,
quizás no pase de un estornudo, pero lo van a contagiar al padre y al abuelo de 70 años, que prácticamente es una sentencia a muerte. Entonces, acá lo que está, no es que somos unos viejos que no quieren que la juventud se divierta. Acá el quid de la cuestión es que van a contagiar a los padres y los abuelos. Ese es el tema. En Resistencia hubo fiesta clandestina otra vez. Sí, este sí, fin de semana, ¿no? Hubo fiesta clandestina y como ya tenía cierto prontuario el que organizaba, esta vez fue llevado preso porque se, permitime el término, se retobó cuando fue la policía. Entonces fue esa persona fue detenida. Y bueno, permitime que me extiendo un cachito más, pero la juventud de ahora no es como la hace de nuestra época. Antes el placer nos decía, no se va a pisar el césped, el pasto, y nosotros ni intentamos pisar. Hoy, preguntar al placero, te pasan por el medio de la plaza en la moto, y si le dice, usted no puede hacer esto, le dicen al placero, ¿qué? ¿Vos sos dueño de la plaza? Así estamos. Bueno, hoy 6 de octubre es el Día de los Museos Municipales en conmemoración a la inauguración del primer museo municipal de la Argentina, realizada en Buenos Aires el 6 de octubre de 1921. Así que hoy entonces es el Día de los Museos Municipales y aquí tenemos el ferroviario, tenemos el museo que está allí en Avenida 1, zona sur, donde hay también una bonita plaza, donde está el tanque Sherman, el tanque norteamericano, y bueno, el museo que está aquí en calle 12, esquina Avenida 1, del Paso a Nivel. Hay también casas históricas en Presidencia Roque Sáenz Peña, así que también se le da importancia en ese aspecto a los museos y las casas históricas en la ciudad termal. Por otra parte, nos comunican que se habilita la celebración de matrimonios a partir del 5 de octubre en el registro civil. Esto con el estricto cumplimiento del protocolo. Serán hasta 3 celebraciones por día con intervalos de 45 minutos para la correcta higiene de los espacios. Se permitirá solamente la concurrencia de los contrayentes, los testigos y un fotógrafo o una persona para filmar el evento. Uso obligatorio de barbijos en todo momento. Desinfección de manos antes de firmar los libros. Queda prohibido arrojar arroz u otro elemento. O sea que lo del arroz a olvidarse, y además tenés 45 minutos para pensar. Dijo, claro, 45 minutos que van a tener para, digamos, desinfectar luego de cada casamiento, ¿no? Bueno, los turnos se solicitan en la seccional de acuerdo al domicilio de los contrayentes. En la primera sección, Avenida 9 de Julio, 284, teléfono, bueno, 36-24-41-31-962. Esto es lo que es Resistencia, ¿eh? Así que, bueno, hasta 3 casamientos con 45 minutos de diferencia. Esto para evitar aglomeración y además se desinfecte el lugar. Bueno, 12.46 minutos, hubo conferencia de prensa brindada por ATE, estuvimos allí. Habló primero el secretario general Ricardo Luna, el tema de la conciliación obligatoria de mañana, también cuál es la situación actual de el Hogar San Roque, allí donde hubo casos de COVID-19, y también vamos a escuchar al secretario gremial de ATE, Héctor Kotov.
¿Qué tal? Muy buenos días a toda tu audiencia. Sí, bueno, hoy en un día especial de ATE tenemos justamente un paro a nivel nacional, excepto de la seccional, que estamos justamente hoy en conciliación obligatoria. Nosotros el día de mañana vamos a asistir a la reunión de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo de la provincia del Chaco. Y vamos a asistir, como la ley los indica. Nosotros hemos acatado esa medida conciliatoria y por lo tanto vamos a asistir y luego vamos a esperar todos los tipos de respuestas. Bueno, este tipo de semanas se dieron acontecimientos en el hogar de la RAM San Roque, de la Residencia de Adultos Mayores San Roque, donde ya venimos con un antecedente de tres hiletes con ocho residentes que fallecieron y más el contagio masivo tanto del personal como de los residentes en esa situación. Nosotros hemos pedido reuniones con las autoridades, con la subsecretaria, con la señora Boyd y con la señora Solís. Nunca hemos encontrado algún tipo de respuesta. En más, el personal, que muchos de ellos fueron adquirieron COVID, están hoy siendo de alguna manera tomando represalia. Al compañero que se lo ha despedido, que se le ha cortado la beca, son personal precarizado, la mayoría son personal precarizado. De hecho, tal compañero que justamente se le cortó la beca, digamos. Y eso es lamentable porque no podemos hoy, en este marco de pandemia, en un contexto de pandemia, hay un decreto a nivel nacional que no se puede cortar ningún tipo de contratos o de trabajo a esas personas. Por otro lado, antes de pasarle acá del secretario gremial de las acciones que justamente se estuvieron dando en ese marco, quiero decir que, bueno, un logro de la gestión de ATE, que estamos superando los 500 afiliados de lo que va del año, por lo cual esto nos aproxima a casi a los 2.000 afiliados en nuestra organización sindical, y eso significa que hemos hecho un buen trabajo y que la gente ha confiado nuevamente en nosotros y que nosotros vamos a trabajar y vamos a reafirmar ese compromiso. Nuestra meta es llegar a los 2.000 compañeros afiliados a fin de año, y esto significa que tenemos que tener más compromiso. Y nosotros vamos a trabajar, porque nosotros hemos trabajado en el marco de la pandemia al lado de todos los compañeros trabajadores y aquellos que estaban en la trinchera. Nosotros hemos estado permanentemente, no es que hemos cerrado el sindicato y nos fuimos de cuarentena a nuestras casas, sino que estuvimos nosotros permanentemente con los compañeros en el lugar de trabajo, asumiendo y todos los riesgos que podíamos traer y contraer la enfermedad. Así que eso, agradecerle a todos los trabajadores que confiaron en nuestra organización, en nuestra gestión, y yo quiero dejarle acá a Héctor que les cuente con mayor detalle en el viaje de mañana las denuncias que nosotros vamos a presentar en la oficina Betina Vázquez, que justamente de violencia laboral, que se fueron realizando y que nunca prosperan, porque la verdad es lamentable que no se tenga en cuenta todo este tipo de situaciones. Sí, Víctor, buenos días. Como bien decía el secretario general, nosotros en el día de mañana, aprovechando nuestro paso por resistencia en el marco de la paritaria, de la conciliación obligatoria, vamos a estar también acercando algunas denuncias que son innumerables, en realidad, denuncias de los compañeros. Lamentablemente tenemos que aquí el compañero que le han cortado la beca, es justamente tengo acá en mi mano la denuncia que él ha hecho hace un tiempo, y estas son nosotros consideramos represalias a todo este tipo de hechos. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí nomás en la mano fácilmente 7, 8, 10 denuncias de los compañeros trabajadores de la RAM. También en nuestras publicaciones, los trabajadores de la otra RAM, de Machagay y de otros lugares, también expresan que viven la misma situación. Así que nosotros no vamos a permitir de ninguna manera este tipo de maltrato. Anoche, ayer en hora de la tarde, los compañeros también, algunos estuvieron aquí, se están organizando, están eligiendo su delegado, porque bueno, los compañeros están perdiendo el miedo, porque nosotros estamos, como siempre decimos, ATE siempre está, así que estamos ahí acompañando el reclamo de ellos. Y realmente la situación que describen algunos compañeros en el lugar de trabajo es inadmisible, porque no se puede trabajar de esta manera, con amenazas, que si bien en muchos casos estos son, no son por escritas o todas estas cosas, pero bueno, son los mecanismos que utilizan en esta institución, y lamentablemente todas estas denuncias tienen número de expedientes, tienen ingresos, y así que deben estar durmiendo
en el escritorio de algún funcionario, como es de costumbre. Y lamentablemente lo que tenemos que reiterar nosotros, que en cuanto al tema de violencia laboral y violencia institucional, nosotros decimos que hoy el Estado provincial es el principal violentador de los trabajadores, porque tenemos no solo estos casos, sino tenemos también las denuncias en igual cantidad que aquí. Tenemos denuncias en el registro de la propiedad inmueble y en otros lugares. Así que vamos a estar trabajando seguramente mañana en la oficina Betina Baje, como dijo el secretario general, vamos a estar trabajando y presentando todas estas denuncias. ...12:53, ahora compartimos los números de las quinielas, sorteo de la primera. En La Chaqueña, 507 a la cabeza, 0507, 1734, 8384, 0303, 3074, 6609, 5621, 5.399, 4.547, décimo premio, 2.336. En la pizarra de la Ciudad de Buenos Aires, a la cabeza, 4.747, 4.747, 7.242, 6.741, 4.136, 9.263, 1.595, 1.330, 7.845, 0.431, décimo premio, 4.718. En la bonaerense, a la cabeza, 9.434, 9.434, 6.988, 7.118, 4.195, 0.128, 9.531, 9.860, 7.795, 3.467, décimo premio, 1.560. Bueno, van a continuar los operativos de control de motocicletas y vehículos. En cuanto a motocicletas, andar con el casco, toda la documentación. Se vienen también charlas de educación vial. Esto por personal de tránsito y seguridad vial, conjuntamente con personal de la policía de la provincia del Chaco, de todo este tema, más los operativos de control en el marco de la pandemia, nos lo cuenta el subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Seferino Romero. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a toda su audiencia. Sí, efectivamente continuamos con los operativos en distintos lugares. En este momento se está llevando a cabo un operativo de gran magnitud, distintos grupos, con Policía Caminera y Policía 911. Uh-huh. Esto es en distintos sectores de la comunidad, pero intensificamos más en la avenida 33, en los lugares donde se juntan varios chicos y le invitamos a que se dispersen. Uh-huh. También estamos trabajando sobre el uso del casco. Estamos exigiendo a los motociclistas que usen el casco. Y también estamos exigiendo, por supuesto, las documentaciones que deben tener un motovehículo para que acredite la propiedad. ¿Esto todo de manera preventiva por ahora o cómo es? No, se están realizando los controles. En caso que se contacte alguna falta, se le está realizando el expediente y se le manda a consideración del juzgado de falta municipal. Uh-huh. Todos los días se están haciendo controles, se están reteniendo motovehículos y se le da intervención al juzgado de falta municipal. Bueno, y por otra parte, se está preparando también, hay un proyecto, ¿no?, que tiene que ver en forma conjunta la Dirección de Tránsito con Policía Caminera. Sí, efectivamente, se está tramitando el dictado de charlas para la educación vial. Esto se tiene previsto realizarse en distintos sectores también de la comunidad, en la vía pública, a los motociclistas más que nada. Esto se está tratando con personal de la Policía Caminera, donde se le va a ilustrar al motovehículo, más que nada a los conductores del motovehículo, el uso del casco, documentaciones, la forma que debe desplazarse por la ciudad, la velocidad que deben tener,
en la zona céntrica y para evitar todo el tipo de accidente que se pudiera evitar, ¿no? A propósito también de todo esto, se han implementado, dentro de poco tiempo se va a implementar la fotomulta también. Exactamente, sí, en poco tiempo ya se estaría implementando la fotomulta, si bien se están haciendo las pruebas de los distintos, en los distintos sectores donde fueron colocados estos aparatos para reducir la velocidad, mantener una velocidad adecuada en el sector céntrico. Esto va a ayudar mucho también a la gente de tránsito, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí va a ayudar mucho porque van a respetar, deben respetar, más allá que las motos, igual tenemos ese tipo de problemas que hay muchos que no están patentadas, no se puede identificar, pero va a reducir en gran manera la velocidad que se desplazan vehículos automotores como motovehículos también. En un momento también se pensaba, donde están constituidas los semáforos, también se pensaban hacer este tipo de fotomulta, ¿no? No, en la, sí podría ser, pero este no se concretó, pero lo que tenemos los semáforos, la mayoría de los semáforos son cámaras que se monitorean a través del centro de monitoreo acá para determinar la, para realizarse las multas a través de la foto que sacan las cámaras, ¿no? O sea, donde se sigue trabajando con las peñas de escape libre, ¿no? Totalmente, sí, sí. Eso, una vez que nosotros procedemos a la retención de una moto, a través del oficio donde nos emite el juzgado, ya se determina que se debe sacar los caños escape que no sean reglamentarios. Y eso queda acá en esta dirección de tránsito y posteriormente son destruidos en un sector donde se llega a un acuerdo con la gente del corralón. Pero son destruidos totalmente todos los caños escape que no sean reglamentarios. Bueno, agradecemos mucho, ¿eh? Como siempre, muy amable. No, por favor, a su disposición, señores. Del Chaco, en una conferencia de prensa encabezada por el primer mandatario, Jorge Capitanich, propuso la condonación de la deuda a 1.190 productores agrícolas, ganaderos y apícolas por un monto actual superior a los 283 millones de pesos y así liberar del pago a los deudores. Las deudas preexistentes se encuentran enmarcadas en PRODAF, Fideicomiso de Desarrollo Ganadero, Fondo Fiduciario de Asistencia Agrícola, Fondo Fiduciario de Desarrollo Algodonero, Fondo Fiduciario de Desarrollo Rural, Fondo Fiduciario de Fortalecimiento del Mercado Algodonero, también el Fondo Fiduciario Provincial de Administración y Garantías para el Sector. A partir de ahora, esa mochila que tenía cada productor agropecuario no la tiene más, aseguró Capitanich. Por su parte, el ministro de Producción, Industria y Empleo de la provincia, Sebastián Lifton, añadió que la condonación de la deuda se enmarca en un proceso de sequía y emergencia agropecuaria. En una agenda de iniciativas y diferentes demandas, existía esta necesidad de quitar esta mochila de los productores. Asimismo, subrayó que se trata de un esfuerzo fiscal muy, pero muy importante necesario, por cierto. Bueno, vamos a la próxima nota. En este caso, visitamos el Centro de Revisión Técnica Rovento Polentarruti para saber, en este marco, digamos, difícil sanitario, cómo están trabajando. Sí, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Sí, ya se aproxima la fecha crítica, digamos, para la revisión técnica, que es los meses de diciembre en adelante hasta febrero. Sí, estamos trabajando normalmente, lo único por protocolo ahora, hay que pedir turno. Los turnos son escasos, porque también por protocolo tenemos gente que por protocolo tiene que estar en la casa, o sea que estamos reducidos en tiempo disponible, en gente disponible, así que hay que tomar los recaudos con tiempo. ¿Cómo se piden los turnos? ¿Cómo es el trámite del turno? El turno se pide a los teléfonos del taller, 4424085 y 4426506. Por ahí pueden consultar, tenemos una página de Facebook también. No le damos el turno por Facebook, pero pueden consultar cualquier otra
consulta que quieran. ¿El turno es en lo inmediato o lleva demanda un día, dos, de espera por ahí? No, pidiendo entre 24 y 48 horas de anticipación está bien. No más de eso porque para ir programando, o sea, una semana antes no, porque no vale la pena pedir. Tiene que ser entre 24 y 48 horas antes. Bueno, recientemente se acaba de inaugurar también en Castelli, un centro de revisión. Sí, la firma también hizo una inversión muy grande, importante, en una zona que también está demandando mucha, hay muchos vehículos ahí, en la zona de Castelli. El sábado 13 hizo la inauguración de las instalaciones y ahora más o menos hay que esperar unos 30 días hasta que se pueda lograr la habilitación. O sea, el taller está inaugurado pero no está funcionando todavía, porque eso requiere trámite, o sea, hay que formar la gente, hay que capacitarla, tiene que rendir exámenes y después también hay que presentar toda la documentación de las personas que van a trabajar, más otros requisitos para que la provincia lo autorice a trabajar. ¿Ingeniero, este está a las afueras de la ciudad? Sí, está la entrada, para los que conocen la zona, pasando la entrada principal, unos 500 a 1000 metros, enfrente de la casilla de la policía laboral. Y hay otro en Charata también, ¿no? Sí. Hay uno en Charata, sí, que también está trabajando. Bueno, ingeniero, como siempre, muy amable, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Hace 4 minutos, bueno, estuvimos ayer en la tarde en el lanzamiento del operativo de seguridad, en este caso frente al mural, ¿no?, de Presidencia Roque Sáenz Peña, 000 y Avenida 1. Estuvo en el mismo el comisario mayor Nelson Moral, director general de Seguridad Interior. Y también vamos a escuchar al comisario inspector Alberto Daniel Godoy, jefe del departamento 911. Muy buenas tardes a ustedes, a su audiencia. Es así, entre los múltiples operativos que se vienen lanzando en la fecha, hoy en 3 diferentes lugares de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, se emite este operativo con la finalidad, como siempre están pensados, en forma prevencional. Tienen la función especial el personal de trabajar sobre esa labor en lo que es prevención y también, obviamente, en caso de que se cometa un hecho, ya sobre una vez consumado, se interviene ante estas situaciones. Se están volcando a estos operativos un gran cupo de personal de distintas unidades, no solo las comisarías, el personal convencional, digamos, sino que también se suman el personal de lo que sería infantería, trabajan gente de rurales en algunas ocasiones. Estamos con todo, la gente de investigaciones, la gente de drogas, todas las unidades, digamos, que habitan prácticamente, policialmente diciendo, Sáenz Peña, trabajan para la prevención de la ciudad. Estamos pensando, obviamente, siempre hacer algún tipo de modificatoria y siempre viendo la posibilidad de mejorar o cambiar algo. Escuchaba hace unos días atrás a uno de los medios locales donde mencionaba que estos operativos son una cosmética. Yo no lo veo como cosmética, ya que los operativos, gracias a Dios, están dando muy buenos resultados para nosotros dentro de lo que es el nivel estadístico. Ha demostrado unas mejoras que significa que esto se está medianamente haciendo bien. Entonces, al ver que esto da algún resultado y, como dije, positivo, nosotros vamos a continuar haciéndolo. Siempre es necesario también recalcar que a veces se debe contar con la colaboración de la comunidad. Ante un llamado, al dar cuenta de algún tipo de situación que le resulte anormal, tal vez esa anomalía para ellos puede significar a lo mejor una situación de evitar algo peor dentro de nuestra ciudad. ¿Los teléfonos están en servicio hoy por hoy?
911 y otros teléfonos. En este momento me acompaña el jefe del departamento 911, a quien le voy a pedir justamente que le dé las explicaciones con relación a este tema, porque días atrás hubo algunos comentarios con relación al funcionamiento del 911. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Godoy. ¿Cómo le va? Nosotros estamos trabajando a pleno con el 911. El 911 tiene las líneas rotativas en las que tiene el personal asignado para la atención. En este momento está el departamento completo trabajando a full con la totalidad de los efectivos, apoyándola, llevando a cabo la gestión, acompañando la gestión del director y el director general de Sora, ¿no es cierto? Y con la totalidad de los efectivos y con el mayor esfuerzo y con la dedicación full time, digamos así. ¿En cuanto a las cámaras de seguridad, están funcionando también? Están funcionando y se está trabajando en este momento en forma coordinada con la municipalidad. Están actualmente colocando nuevas cámaras y que posiblemente después sean también registradas por los empleados policiales. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. No, de nada. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, una noticia nacional, ¿no? Esto enmarcado en la pandemia por COVID-19. El secretario de Servicios de Salud de Salta, Sergio Humacata, falleció anoche a los 62 años tras permanecer poco más de 2 semanas internado por coronavirus. Lo que ocurrió unos días después de asumir en el cargo junto al ministro del área, Juan José Esteban, que también estuvo aislado con la enfermedad. Y ayer se reincorporó a sus funciones. Es un momento muy difícil y triste para nosotros. Acaba de fallecer el doctor Sergio Humacata, una gran persona y un profesional fuera de serie que dejó su vida luchando por la salud de los salteños, dijo el gobernador Gustavo Sáenz. Humacata, recordamos, había asumido en el cargo el 9 de septiembre pasado junto al ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, y apenas 10 días después fue internado. Desde entonces se multiplicaron las cadenas de oraciones en las distintas redes sociales debido a la gravedad de su salud. Finalmente, reitero, falleció anoche a los 62 años el secretario de Servicios de Salud de Salta, Sergio Humacata. Vamos a más del ámbito local, el informe policial a cargo del oficial principal Juan Carlos Trinca. Hola, muy buenos días. Bueno, ayer en horas de la mañana, horas 10 aproximadamente, se tomó conocimiento a través de la sala de emergencias del 911 sobre un hecho ilícito cometido en Avenida 1 entre 8 y 6 del centro, por lo que la prevención se constituye de inmediato al lugar, entrevistándose allí con uno de los encargados de la sala Teatro Septiembre, donde constataron que personas desconocidas, previo a ejercer violencia en la puerta de acceso, habrían sustraído 2 inodoros color blanco desde uno de los baños del interior de la sala. Durante el día se llevaron a cabo distintos operativos y procedimientos, donde se procedió a la aprehensión de varias personas por infracción al código de falta, como así también se secuestraron motovehículos. En horas de la tarde se implementó una nueva modalidad operacional, siendo operativos simultáneos. Es así que a las 18:30 se diagramaron y se lanzaron 3 operativos al mismo tiempo, siendo lanzado uno de ellos en calle 12 y 19 del ensanche sur frente a la Uncaus. Otro de ellos fue lanzado a la misma hora entre avenidas 000 y 1 en el mural del Centenario. Y el tercer operativo fue lanzado en calle 61 y 24 del barrio Solidario. Es así que ahora 19:40 aproximadamente, en circunstancia de hallarse realizando este operativo de seguridad de forma simultánea, el grupo motorizado, el grupo COM, dependiente del departamento 911, fue alertado de un supuesto desorden que se llevaba a cabo en calle 33 y 12 del barrio Hipólito Yrigoyen, por lo que se constituyen de inmediato al lugar, observando en la cercanía una motocicleta con 2 ocupantes, quienes al percatarse de la prevención intentan darse la fuga acelerando la marcha del rodado. Luego de un pequeño seguimiento, estos detienen la marcha, arrojan el rodado e intentan darse la fuga de a pie, siendo
demorado uno de ellos rápidamente, en tanto la otra persona, que se trataría de una de sexo masculino, intentó fugarse subiendo al muro de un domicilio de la zona, desde donde arrojó una mochila con intenciones de distraer a la prevención. De igual manera, el mismo fue seguido, constatando que esta persona se encontraba del otro lado del muro perimetral, tendido en el suelo, manifestando sentir dolores en una de sus piernas. Seguidamente se procedió a verificar el contenido de la mochila que había lanzado esta persona, constatándose que en el interior de la misma se encontraba un arma de fuego de fabricación casera tipo pistolón con culata de madera, y en el interior un cartucho de 36 milímetros, que sería el calibre. También se secuestró en poder de estas personas la suma de 4.800 pesos de dinero en efectivo, discriminados en billetes de 100 pesos. Como resultado de los diversos operativos y procedimientos diagramados y realizados durante las últimas 24 horas, se registraron la conducción y demora de 16 personas por infracción al código de faltas. También se secuestraron 9 motocicletas y 3 armas blancas. Bien, tenemos las palabras ahora del diputado Hugo Sager, presidente de la Cámara de Diputados, hablándonos acerca del lanzamiento del plan denominado Casa Común. La convocatoria que se nos hiciera desde la Secretaría de Ambiente para ir generando un esquema de trabajo en cada una de las regiones, en cada uno y con cada uno de los municipios, dada la heterogeneidad que tiene nuestra provincia, desde la conformación social y naturalmente desde la distribución geográfica que tenemos. Hemos tratado de aportar la impronta que entendemos nosotros en el tema ambiental, garantice el desarrollo necesario, pero sostenible, y naturalmente que garantice a las generaciones que vienen también poder disfrutar de este Chaco que tanto queremos. Así que hoy se está dando un paso más, nosotros nos sumamos, me acompaña la Presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, la diputada Teresa Cubes, que en definitiva son los ámbitos específicos de nuestra legislatura donde deben abordarse los proyectos que surgen de esta decisión de nuestro gobierno de discutir en el territorio y con cada uno de los actores, fundamentalmente los municipios, los intendentes involucrados en cada una de estas acciones, la temática que se nos propone. Así que agradecerles, sumarnos y ponernos a vuestra disposición. Y naturalmente ansioso de escuchar cómo va a ser la implementación de cada y una de las acciones que se desarrollan en el territorio. Porque entendemos que sin la participación de los actores, sin la discusión en profundidad de los temas, difícilmente podemos obtener los resultados que se buscan. Trece quince minutos. Actualizo datos del tiempo, datos de la hora 13. La temperatura 23 grados 6 décimas, cielo despejado, 46% la humedad, 1004 en hectopascales la presión, viento soplando del este a 5 kilómetros en la hora, la visibilidad es óptima, 20 kilómetros, reitero, 23 grados 6 décimas la temperatura actual. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego indicó que son Córdoba, San Luis, Salta, Tucumán y La Rioja las provincias que aún tienen focos activos de incendios forestales. El organismo precisó que los focos activos en la provincia de Córdoba están localizados en Alpacorral y Achiras, en tanto los de la provincia de San Luis se encuentran en Punilla, y detalló que en la zona de La Cumbre, Córdoba,
el fuego se logró contener, mientras que en la localidad de Carpintería, ubicada en el departamento Junín, en la provincia de San Luis, las llamas fueron extinguidas. En tanto, en el delta del Paraná, que comparten Santa Fe y Entre Ríos, el fuego está extinguido, ¿eh? O sea, reiteramos entonces, mientras 5 provincias continúan con focos activos de incendios forestales, destacó el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Córdoba, San Luis, Salta, Tucumán y La Rioja. En conferencia de prensa, el Consejo Municipal informó a esta apuesta a la creación de un ferrocarril metropolitano en la ciudad. Estuvieron el presidente del Consejo, Pedro Egea, vamos a escuchar también en la oportunidad al concejal Ernesto Blasco y a quien es el impulsor de esta idea del ferrocarril metropolitano. También un hombre de los medios y con mucha actividad social, por cierto, Alberto Hugo Matot. Futura contención, quiero en primer lugar destacar que este proyecto que salió del seno del Consejo Municipal también cuenta con el aval de nuestro intendente, el concejal Bruno Cipollini, quien no pudo estar presente por razones de agenda, pero ha transmitido todo su apoyo hacia esta iniciativa, así como también a los dos bloques del Consejo que por unanimidad han aprobado el mismo, ¿no? Pero para tener referencias a en qué consiste y esa posibilidad que seguramente ahora con lo que ustedes los medios de comunicación facilitan, se transforme en algo que ya sea socialmente incorporado y que entre todos luchemos para que pronto sea una realidad. Así que yo le voy a dar la palabra al concejal Ernesto Blasco para que él explique un poco más y luego a Hugo Matón. Buen día. Pedro, nuestro presidente del Consejo, acaba de utilizar una palabra muy linda, ¿no? Un sueño. Y realmente esto nace de un soñador, como es Alberto Hugo Matot, un soñador que ya obviamente los ciudadanos espeñenses lo conocemos, que vivimos acá lo conocemos hace muchos años, ¿no? Y siempre fue una persona muy participativa de muchas instituciones, de Rotary, Automóvil Club. Y la verdad que es una persona que hoy se destaca dentro diferente, de forma diferente al resto de la sociedad que vive del metro cuadrado hacia adentro, de su casa. Sin embargo, Alberto Hugo es un ciudadano sanpeñense que vive de su casa hacia afuera y eso le hace muy bien a esta ciudad y nos hace falta mucha gente como Alberto Hugo para que San Peña sueñe y logre cosas importantes. Importante como es el tren metropolitano que él plantea, importante también para la gestión municipal de nuestro intendente y todo su equipo, Bruno Cipollini, por el tema de el lugar estratégico que ocupa el parque industrial de Presidencia Roque Sáenz Peña y lo que vendría a significar el funcionamiento del tren metropolitano para el crecimiento de ese parque. Varios motivos son, pero principalmente la logística en el transporte de las personas, sobre todo cuando esta gestión plantea el crecimiento de ese parque de la misma manera que se ha logrado con el Parque Ecológico Municipal, que es uno de los mejores de la Argentina, por qué no decirlo así, también queremos nosotros que suceda lo mismo con el Parque Industrial. Así que esta iniciativa nos viene maravillosamente bien para hacer crecer ese área, más allá también de tener una perspectiva futura de conectar Sáenz Peña con los pueblos aledaños y cerca, como Quitilipi, por ejemplo, o Machagay, o Yateray, en Apenay, que la verdad que son movimientos de personas que se dan continuamente y no está lejos del sueño de poder concretarse, más viendo que la ciudad de Resistencia
ha adquirido el gobierno de la provincia un tren nuevo para que circule dentro del área metropolitana. Así que, bueno, esperemos que esto se concrete y le damos todo el apoyo. Siempre sabemos que en nuestro sistema republicano se gobierna a través de los representantes y esta ordenanza, como lo dijo el presidente del consejo, salió de todos los concejales. Y al salir de todos por todos los concejales por unanimidad, significa que todos los espeñenses desean esto. Así que le cedo la palabra al señor Alberto Hugo Matot y lo vuelvo a felicitar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pero yo humildemente quise colaborar con esta perspectiva de tener un tren urbano, no para que me alabe tanto, sino para decir que uno en el quehacer de todos los días y como integrante de varias comisiones de instituciones de la ciudad que bregan por el progreso de San Espeño, todos vislumbramos un futuro muy promisorio para la ciudad y tal es así que hay varias cosas que siempre están en el tapete, como además de esto, por ejemplo, que el aeropuerto de San Espeño de una vez por todas tenga la habilitación de la ANAC para poder ofrecer la perspectiva de vuelos de cabotaje a empresas de aeronavegación. También nos olvidamos por ahí de la Felichaco. ¿Qué pasa con la Felichaco? El sector de la ruta 16 entre la autovía que se haga de San Espeño a Camacalí. En fin, el autódromo de San Espeña, que hace tanto tiempo viene bregando para que sea pavimentado, ¿no? Y pueda tener actividad permanente. Algunas de las obras. Y este tema del ferrocarril nosotros lo pudimos palpar. Ya ustedes se acordarán, hace unos años se había establecido, cuando se hacía la Felichaco precisamente, un servicio que iba gratuito desde la estación hasta Felichaco. Y la gente lo ocupaba muchísimo. Mucho como novedad, porque hay algunos chicos de hijos de ustedes o sobrinos no conocían lo que era un tren. Entonces iban ahí y se iban hasta la Felichaco y los traían de vuelta y bueno, porque no alcanzaron a conocer el famoso ferrocarril del grano de otra época. Entonces están dadas las posibilidades y lo que nosotros planteamos es un recorrido entre la calle 48 en la cercanía de Colonia La Mascota, que está hacia el oeste de la ciudad, llegar al centro, de aquí ir hasta Felichaco, las vías están todavía hasta la calle 9, para que se utilice y pueda asistir con más facilidad, llegar con más facilidad al centro de pago del Banco del Chaco, que está ahí nomás, a una cuadra. Volver, ir y hacer alguna parada para que la gente pueda comunicarse con el Loma Linda y con, sobre todo, el zoológico, ¿no? Que facilitaría mucho a la gente ir hasta ahí. Y de ahí el parque industrial. Ustedes saben que el parque industrial, por la parte norte, es lindante el ferrocarril. Otra de las obras que también hay que seguir luchando los sanpeñenses es para que el ferrocarril tenga acceso al parque. En este momento hay mucha carga que están pagando fletes falsos, que tienen que ir a Barranquera para embarcar, venir en camión, volver hasta allá, cuando aquí se podrían embarcar directamente a los contenedores e ir al puerto de Buenos Aires, al caso del carbón. Y la otra idea importante, como ya lo decimos acá la gente del consejo, es unir, aprovechando ya esa cercanía con Colonia La Chiquita y Quitilipi, o Machagay Plaza. Ustedes saben que hay muchos docentes, muchos estudiantes, ¿cuántos vienen desde todas esas zonas? Y tienen que venir a Ledo. Sin embargo, ¿no? El himno al tren sería mucho. Pero, entonces, la perspectiva está, y como dicen la misma gente del consejo, si Resistencia funciona a un precio razonable, muy económico, con la seguridad que brinda el tren, tener este servicio acá sería realmente espectacular. ¿Por qué no lo podemos tener? No es una cosa alocada, porque está el material rodante, está el personal, me decían que hay 17 personas de la empresa SOBSE, que es la
que maneja los trenes de pasajeros, que viven acá o que tienen su trabajo aquí en San Peña. Entonces, de ahí surgió esta idea y yo me felicito porque el Consejo ha tomado con muy buena predisposición esta idea. Ojalá que ahora se plantee a nivel de la misma empresa, del gobierno de la provincia, que también tendrían que intervenir fuertemente, ¿no? Para que podamos implementar un servicio de este tipo. Sobre todo, como algunos concejales decían, llegar hasta el parque industrial sería una gran ventaja, porque no solamente le brinda la posibilidad, sino que es un transporte seguro. Ustedes, fíjense, la gente que trabaja allí tiene que movilizarse en motocicleta con el peligro de subirte la ruta 16, la misma 95. De esta manera es una cosa segura y económica, además, ¿no? Mucho más barato que un transporte urbano. Así que, bueno, esa es la idea. Y en fin, la síntesis del recorrido que nosotros proponemos que sea, a lo mejor se puede lograr algún otro objetivo, pero ese es el idea. Gracias y ojalá que ustedes que están dando a los medios de prensa difundan esto, porque es necesario que se tome conciencia debidamente por parte de la población, de las autoridades y de las entidades que se manejan en eso. Muchas gracias. La pregunta es... Ah, bueno. Bueno, sí, está Carlos Gómez Borges, también un ciudadano que siempre aportó cosas importantes. No lo olvidemos del famoso Emproter, cuando las termas necesitaban un espaldarazo. Él fue el que tomó la posta y fue presidente de ese ente para reflotar las aguas termales, para tener de vuelta aguas termales. En esa época se habían clausurado los pozos porque ¿saben? La salinidad que tienen nuestras aguas impiden por ahí el normal bombeo del agua, ¿no? Así que él es también integrante de instituciones aquí, fue presidente varias veces del Rotary Club y bueno, muchas gracias. ¿Alguno quiere preguntar algo? Como decía acá el presidente del consejo o el concejal o la concejal que está acá también. ¿Hay alguna fecha climática en la que se pueda saber si esto se va a poder implementar? Veintinueve minutos antes de despedirnos, un feliz cumpleaños para un gran amigo, para Jorgito Tosoff. Jorge Tosoff es hermano del Gringo Julio, claro, del Gringo Julio y sus Tropicales, otro de los grupos, digamos, icónicos de Presidencia Roque Sáenz Peña, con trayectoria. Jorge estuvo un tiempo con ellos y bueno, hasta que se dedicó a la actividad comercial y por allí para despuntar el vicio de tanto en tanto canta. Y muy bien, por cierto, fue uno de los animadores, ¿no?, de los encuentros de baile del recuerdo organizado por Cultura de la municipalidad local. Hoy está de parabienes, cumpliendo un año más de vida, Jorge Tosoff, como yo le digo con cariño, el verdulero cantor. Así que saludos para él, muchas pero muchas felicidades y también de parte de toda la familia, precisamente Julio me pasaba esa data, esa buena nueva. Así que Jorge, muchas felicidades en familia y a celebrar. Se viene la reflexión del padre Julián Duarte y luego estamos ya pegadito con el segmento provincial, con la actualidad local, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 12:30. A cuidarse y será hasta mañana. Familia, ¿cómo están? Seguimos en este mes de octubre, mes de la familia, mes de la misión, mes de la oración del Santo Rosario. ¡Qué hermosura! Hoy quiero compartir con ustedes un hermoso texto, Colosenses capítulo 3, versículo 18. Y estemos atentos porque estamos en el mes de la familia y además todos nacemos en una familia y sabemos que la familia es célula de la sociedad y desde allí nos integramos, nos incorporamos a vivir en la sociedad. Estos versículos, una hermosura, solamente tres versículos que nos va a enseñar actitudes concretas en nuestra familia. Cuestión de caballero,
damas primero. Entonces, mujeres, sean dóciles a su marido como corresponde a los discípulos del Señor. Luego, maridos, amen a su mujer y no le amarguen la vida. Luego, hijos, obedezcan siempre a sus padres porque esto es agradable al Señor. Ahora, padre, no exasperen a sus hijos para que ellos no se desanimen. Palabra de Dios, qué hermosura. Estos versículos bíblicos, si los llevamos a la práctica, haciendo de que nuestra vida sea una manera distinta de vivir, haciendo de nuestra familia un hogar, para que nuestra familia no solamente tenga una casa o una vivienda, sino que sea un hogar. Hogar que proviene justamente de hoguera, fuego, fuego del amor, fuego donde se fragua el futuro de la humanidad en la familia. Entonces, buena relación, armonía, diálogo, docilidad, así como bien expresa mujer a su esposo a su esposa, de padres a hijos, de hijos a los padres. En general, esta armonía de diálogo, esto va a llevar a enriquecer este valor de la familia. Cuando el Papa Francisco nos ha dejado una hermosa enseñanza sobre la familia, nos expresaba toda la situación y amenaza que la familia está pasando hoy. Pero más allá de todas esas amenazas y dificultad que está queriendo contrarrestar la vida misma, dice el Papa Francisco, la familia sigue siendo el valor más grande para la humanidad. Claro, es que de la familia se fragua el futuro de la humanidad y es por eso sigue siendo familia. Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II expresaba también que la familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios. Que no nos falte la oración, que no nos falte el diálogo, que no nos falte la comprensión, que no nos falte el amor, que no nos falte la valoración recíproca que debe haber entre nosotros para que la familia viva siempre en un hogar. Hogar, hoguera de amor, hoguera de comprensión, hoguera de la bendición. Les bendiga el Señor a todas nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se olviden, valorémonos unos a otros para ser cada día mejores familias. Estamos haciendo justamente la entrega a todo el personal de Semoviente, carrerías, ¿no es cierto?, y mantenimiento para, bueno, dar cumplimiento al objetivo central del intendente, que tiene varios ejes. Uno de esos es dotar con la indumentaria a todo el personal, más aún al personal que cumple servicios, y de esta manera no solo se le entrega la indumentaria, sino que también cada uno de los mismos tiene el lugar a cual pertenecen. Entonces, muy importante también, por un lado, para dotarlo con el equipamiento necesario, y por otro lado, que el mismo vecino sepa quiénes son los empleados del municipio que están llevando adelante distintas acciones y a qué área pertenecen. Contento por por recibir nuestro equipo de trabajo, ¿no es cierto?, para los muchachos. Muy agradecido al intendente y a su secretario y su secretario. Y hace ya varios años ya que recibimos la última parte de vestimenta, ¿sí? Ya hace varios años, y bueno, con el desgaste de todos los días del trabajo, el lavado, todo eso, no dura mucho el equipo, la ropa, ¿sí? Y el intendente está con nosotros, con el empleado, siempre a su alcance, ¿no es cierto? Como el tema de la pandemia, nos puede abastecer en todos los pedidos que tenemos nosotros. Y agradecido al intendente ahora por la ropa que nos entrega para poder trabajar. Muy importante por la seguridad, más que nada. Conforme con el uniforme, los refractarios que traen la ropa son buenos, sería porque al ser de noche, es poca seguridad que tenemos en la calle nosotros, excepto que a veces tenemos la Guardia Urbana junto con nosotros trabajando para cuidarnos. Continuamos con la entrega de indumentaria en la zona sur, dos áreas específicas que tienen que ver con el servicio y que tienen que ver con
las prestaciones que desarrollamos fundamentalmente en la zona sur de la ciudad de Resistencia, y es muy importante para nosotros continuar con esta tarea de poder llegar a fortalecer todas las áreas de servicio con equipamiento y con logística para que esto nos dé la posibilidad de garantizar una mejor prestación de servicio a los vecinos y las vecinas. Sabemos que la indumentaria de trabajo es muy importante para el trabajador, tanto en materia de seguridad como de condiciones de trabajo, pero también a la vez permite identificar cada uno de los grupos y tareas que lleva adelante el municipio de la ciudad de Resistencia, que tiene aproximadamente 3.000 trabajadores afectados a las áreas de servicio, y es muy importante la identificación de los mismos y de los trabajos que llevan adelante. A pesar de una tremenda crisis que se vive en el marco de la humanidad, de todo el mundo, producto de esta pandemia mundial, y que también genera un impacto en la situación macroeconómica del país, que afecta financieramente a todas las instituciones del Estado, fundamentalmente los municipios, que son las más pequeñas. A pesar de ello, podemos lograr, con mucha austeridad y con una ordenada administración, podemos lograr efectivamente que el vecino o la vecina pueda sentir que se mejora día a día en la prestación de servicio. Y están los chicos todos muy contentos por recibir su uniforme. La gente de mantenimiento que está en la calle ahora se van a sentir identificados porque tiene el logotipo atrás. Agradecido por la indumentaria que nos viene a entregar. Hay alrededor de 100 personal que hacen distintas tareas en la zona sur, que son como limpieza de mini basurales, recolección, barrido manual, pintado de cordones, despeje de cordones, desmalezado. Todas esas tareas que es muy necesario la indumentaria para que el vecino vea cómo el municipal realiza sus tareas. Estamos agradecidos al señor intendente por la entrega de ropa, por los beneficios de la gente que se sacó también, así que estamos conformes. La verdad que me emociona mucho ver todo esto por mis compañeros de trabajo. Yo soy un personal de 35 años de servicio y estas situaciones como se vienen dando no se han visto en tantos años, muchísimos años no se han visto. Valoro mucho la situación y la ejecutividad del ejecutivo, del señor intendente, en realizar esto, en estas situaciones tan complicadas económicamente. Y agradecerle también, ¿por qué? Porque lo que está haciendo marca una identidad y una pertenencia. Más que autor, quiero decir que solo fui un intérprete del sentimiento de tantísima gente que lo conocimos, así que además acompañado por unanimidad por el Consejo, por el señor Intendente. Es un honor para mí recordarlo, porque es un hombre de una trayectoria pasional, un colega incomparable y una gran persona. Así que para mí, como dije en estas sentidas palabras, con la familia, con los amigos, con sus pacientes y tantos que lo conocimos, es continuar su camino, es mantener esa pasión que le ponía a cada uno de sus actos, su dedicación y su sacrificio, y es un reconocimiento a uno de los caídos en el frente de combate ante esta pandemia. Seguimos por más, junto a Paco Marín, en su recuerdo. También quiero decirles que está en camino el pedido de que el hospital de campañas del Hospital Perrando se llame también Doctor Miguel Duré, también en reconocimiento a otro gran colega que ofrendó su vida en esta pandemia. Son héroes, esta es una guerra contra un microorganismo y tenemos que cargar más energía para seguir enfrentándolo. Por eso también el llamado, y aprovecho estos micrófonos para decirle que a la sociedad, que no bajemos los brazos, que mantengamos la alerta permanente, que sigamos con los cuidados y que la vacuna, la única vacuna que tenemos hoy, es justamente el cuidado individual para lo general, porque la vacuna definitivamente y efectivamente va a tardar mucho. Así que preparemos y sigamos con esta energía que nos transmitía el doctor Marín y el doctor Duré. Y si bien se siente un orgullo bárbaro, está un poquito apagado por el tema de la pandemia, por un montón de cosas que están pasando alrededor, pero la verdad que es un sentimiento lindo. Yo trabajo acá y ver esto todos los días, está bueno, está bueno. Pedir que tomen conciencia ya es algo que ya está agotado por todos los medios. Yo creo que muchas veces quien toma conciencia es quien tiene que vivir esto, a quien le pasa, pero si el pedirlo ya está agotado. Cada uno tiene que tomar conciencia como puede
y aportar su granito de arena para que esto sea un poco mejor. Muy difícil estar acá y al mismo tiempo te invade la emoción completamente. Haber compartido tantos años con él. Como persona, una excelente persona. Nos enseñaba lo que representa el trabajo. Era una persona muy trabajadora, responsable, solidaria. Siempre te decía que ante las adversidades hay que poner la otra mejilla, no hay que darse por vencido. Nos enseñó esto de pelearla todos los días, de ser compañeros, por más que haya ciertas diferencias entre nosotros. Y esto de seguir trabajando, de seguir en pie ante las distintas adversidades de la vida, ¿no? A mí me resultó muy difícil cuando tuvimos que volver y encontrar su sillón vacío y saber que no va a volver, porque por ahí nos pasaba de que sabíamos que no estaba por ciertas cosas, pero volvía. Y en este caso sí, pero la verdad que el equipo se hizo más fuerte, se trabaja más todavía, siempre recordándolo en todos los días y hoy más que nunca. Quiero invitar a las mujeres a que si no se hicieron mamografías, se pueden hacer. Y estas mamografías pueden hacerlo si mandan un WhatsApp al 3624-721175. Allí tienen que mandar sus datos personales, DNI, nombre completo, teléfono y si tienen mail también. Posteriormente se las va a llamar para asignarle un turno en el consultorio radiológico Resistencia. Es un turno gratuito y fundamentalmente tiene como único requisito que la mujer no cuente con obra social. Representa el inicio de la semana del cáncer de pecho. Cáncer de mama es uno de los principales, es la segunda causa de muerte en la Argentina y es un cáncer que tomado a tiempo es absolutamente curable. La verdad que es una actividad muy emocionante, en medio de una pandemia, reconocer el trabajo de todo este gran equipo que viene trabajando desde el año 2016, que venimos trabajando con el programa Tómatelo a Pecho, gracias a la intervención del presidente del Consejo Municipal en ese entonces y hoy intendente Gustavo Martínez, y también la doctora Laura Valles con todo este equipo. La verdad que el compromiso que han mostrado sobre establecer, digamos, el compromiso que tiene la sociedad con respecto a su propio bienestar y a su propia salud. Bueno, hemos buscado, digamos, un lugar que caracterice al hospital y que esté, digamos, visible a la gente, donde la obra de arte en el hospital es muy importante y que simplifica en esta pintura, simplifica y ejemplifica la labor de los que trabajamos en este hospital y sobre todo en el servicio de oncología. Específicamente llamamos a todas las mujeres a que se hagan controles. Queremos visibilizar esta problemática que afecta principalmente a las mujeres y es un mes que nos dedicamos a la mujer, digamos. Ahora lo que estamos haciendo es, por el tema de la pandemia, estamos de a poco reactivando otra vez los controles mamarios. Sabemos que durante la pandemia disminuyeron los controles en un 70% y estamos otra vez instando que la paciente vuelva y retome progresivamente, obviamente que con todas las medidas, sus estudios, sus controles mamarios. Yo quiero aclarar que Sergio Gauna, en realidad, es el que diseñó y el de la concepción de este diseño en particular, y bueno, nosotros somos colaboradores y bueno, un especial saludo para él y una pronta recuperación también, porque está justamente internado acá en este mismo hospital donde está su obra. Esto es un aporte también a que cada vez que uno pueda ver, que pueda identificarse con una imagen, también tome conciencia, digamos, de que debe acudir al control cuando son mayores de 35 años y tienen antecedentes en la familia de haber padecido cáncer de mama. Hoy es 5 de octubre, se celebra el Día del Camino. Esto tiene una larga historia que arranca ya en el año 1925 con el primer Congreso Panamericano, que dio origen después a la sanción de una ley para la creación de Vialidad Nacional en el año 1932. Y esto fue toda una estrategia de unir todos los pueblos y el continente americano a través de la ruta panamericana de más de 25.000 kilómetros, uniendo todos los extremos de norte a sur y de sur a norte. Y en ese contexto es importante remarcar que estamos aquí precisamente, como verán,
en la ruta 13. Es una ruta que está uniendo en estos momentos, como en obra, desde el empalme la ruta 11, que une obviamente Resistencia con Santa Fe, para llegar a Cotelay. Son aproximadamente 43 kilómetros de extensión. Son obras que contempla, obviamente, esta obra vial contempla puentes, alcantarillado, movimiento de suelo, contempla una serie de acciones que a su vez también generan empleo de muy buena calidad. En los próximos 15 días esta obra va a adquirir también duplicación de maquinarias para la ejecución y tiene un plazo de 24 meses de ejecución con financiamiento con Fonplata. Así que bueno, estamos muy contentos porque hoy es un día muy importante, primero para saludar a todos los trabajadores viales, a todos los técnicos profesionales que hacen de Vialidad Provincial una entidad orgullosamente chaqueña, que hoy festeja el Día del Camino con obras de infraestructura vial, con los corredores en rehabilitación y mantenimiento de Ruta 3, 4 y 5, con obras como esta, que son emblemáticas e históricas, largamente esperadas por la comunidad chaqueña, y que tiene que ver con la obra que une el empalme de la ruta 11 con Cotelay, pero también seguramente en el mes de octubre iniciaremos todo el acceso vial al puerto de Las Palmas. Durante este mes también se abrirán las ofertas para toda la repavimentación y acceso al puerto de Barranqueras y a su vez también la terminación de la ruta 1 con todos los trámites para completar durante el primer cuatrimestre del año próximo, seguramente con el acceso a General Bedia, o también la ruta 7, que para el primer semestre del año próximo seguramente estará finalizada, o la evaluación que tenemos ya de la ruta 9, que tiene que ver con la construcción de Miraflores y Las Hacheras, que aprovecho también para felicitar al Intendente, Consejo Municipal y a todo el pueblo y comunidad de Miraflores por su nuevo aniversario hoy. Feliz cumpleaños, qué buen regalo tener con una obra vial de esas características y a su vez también otras obras que tienen que ver con iluminación en LED de la avenida de acceso. Así que estamos muy contentos con eso porque aparte próximamente vamos a tener la habilitación para la construcción de la ruta 3 que va desde Bermejito a El Espinillo, con lo cual estamos en los primeros 72 kilómetros de pavimentación del impenetrable chaqueño. Un largo anhelo, pero a su vez también hoy verificamos en la ejecución de la obra de la autovía de la ruta 11 con un ritmo y una velocidad extraordinaria, lo mismo que la repavimentación de la ruta 95, la ruta 89, en fin, digamos, estamos realmente liderando el consumo de cemento en la República Argentina a partir de las estadísticas oficiales, producto de tener el fortalecimiento de la capacidad institucional de Vialidad Nacional, el financiamiento con organismos multilaterales de crédito para la ejecución de proyectos de infraestructura vial, pero a su vez también con un gran respaldo del Gobierno Nacional liderado por Alberto Fernández a través de Vialidad Nacional, el ministro Gabriel Catopodis, y también, por supuesto, quiero agradecer muy especialmente a Gustavo Arrieta, que es el administrador de Vialidad Nacional, y a todo su equipo y a todo el equipo de la delegación de Vialidad Nacional aquí en la provincia del Chaco, que trabajan mancomunadamente con el objetivo de acelerar los trámites que garanticen la ejecución más eficiente de las obras. Hemos estado interviniendo en el Hospital Ferranto, desde el Hospital Modular, que implica la capacidad de atención para pacientes COVID, hasta lo que significó la intervención en distintas pastillas. Estamos trabajando en las pastillas ya 6 y 9 que se intervino, y en general ahora en la pastilla 4 seguimos para la intervención de pastilla 1 y 5, de manera tal de que todas las pastillas el hospital serán perfectamente intervenidas con infraestructura y equipamiento acorde a las demandas existentes. Se puede habilitar la pastilla 4, es una pastilla que estábamos reparando que cuenta con 54 camas, en donde se van a internar pacientes no COVID. Es un sector de traumatología, entre otras áreas, entre otras especialidades, que va a albergar a estos pacientes para la asistencia. La verdad es que hoy contamos con un número de camas habilitadas para la internación, aunque este hospital no está colapsado, o sea, cuenta con un número o un cupo de camas para la internación. La importancia de contar con 54 camas más en esta época epidemiológica que nos toca atravesar es más que importante. Y obviamente, importante también poder avanzar en lo que es la reparación edilicia de este gran hospital Ferrando, la cual queremos culminar dentro de los 24 meses. Estamos en la inauguración de la pastilla 4, que vamos a compartir con traumatología, neurología y urología. Dos camas a nuestro nombre significa mucho tiempo no perdido a partir de ahora
buscando una cama libre para internar a nuestros pacientes. Fue un esfuerzo de informes, de reuniones con la directora, la doctora Trejo, realmente muy, muy predispuesta, el doctor Pascual también para la refacción del servicio. El doctor Fabián López se movió mucho y bueno, y eso logramos que nos puedan refaccionar todo el servicio, y es lo que estamos festejando hoy, la inauguración de la refacción del servicio. La primera reunión bilateral, el primer lanzamiento que se hace a nivel nacional del Plan Federal Casa Común, que es un nuevo programa que lanza el Ministerio de Ambiente de Nación y que tiene por objetivo empezar a repensar la producción y las economías locales y regionales desde una perspectiva de sostenibilidad, ¿sí? Sostenibilidad implica producción, generación de ingresos, sociedad y ambiente. Es así que este plan federal, que está destinado a municipios, al financiamiento y la cooperación técnica a municipios para el desarrollo de tres tipologías de proyecto. Primera tipología es el de desarrollo productivo sostenible y la agroecología. La segunda tipología, vinculada a la economía circular y a todas las tecnologías verdes que se pueden proponer en el marco de una ciudad o de una localidad sostenible. Y la tercera tipología o tercer componente del plan federal es la creación y la revitalización de áreas verdes urbanas o nuevas áreas protegidas dentro de los municipios. Esta es la primer provincia que se suma al plan nacional, al plan federal de Casa Común. Nosotros ya estamos trabajando con los intendentes, ya hay iniciativa de distintos lugares para presentar los proyectos con las características y los requisitos que se plantean, y obviamente que en el mes de febrero, en el corto plazo, se encuentren en ejecución. Para nosotros es sumamente importante porque va en sintonía con una política ambiental que ha definido el gobernador de la provincia del Chaco, que pretende que hacia adelante tengamos como eslogan Chaco sostenible. O sea, nosotros creemos que es posible crecer, ser inclusivos, desarrollar, generar ingresos, dinamizar economías locales y regionales a través de procesos sostenibles. Nosotros participamos en la adjudicación y entrega de 25 viviendas que se habían iniciado en el año 2015, pero que no se habían podido concluir en este periodo de tiempo entre el 2015 y el año 2019. En consecuencia, nosotros, a través de una agenda de reactivación de la construcción de viviendas que pretende culminar con 2034 viviendas en el plazo de aproximadamente primer semestre del año 2021, y a su vez también expandir la capacidad para la conclusión de cerca de 3.000 viviendas con distintas operatorias. Pero lo importante es la alegría de la gente y de estos trabajadores que se han esforzado, porque efectivamente estas viviendas habían sido usurpadas, de manera que eso implicó un trabajo a destajo. Nosotros estuvimos con Nacho Rostán como intendente de Basahil, construyendo una agenda de trabajo, y tenemos cuatro temas claves. Primero, un compromiso de pavimento urbano, que son 5 cuadras para trabajar con vialidad provincial. Segundo, el tema de la provisión de agua potable, que ya están trabajando con SAMEP para la regularización desde el punto de vista de la provisión de servicio. Tercero, una cancha de fútbol 5, césped sintético. Y en cuarto lugar, avanzar claramente en la construcción de la escuela número 82, que fue un compromiso inclusive de la gestión anterior, pero por diferentes cuestiones o restricciones de financiamiento no se habían podido ejecutar. Pero bueno, son cuatro acciones y obras que nosotros estamos trabajando en el acuerdo bilateral provincia-municipio de Basahil. Pero la verdad es que también estuvimos inaugurando todo el sistema de infraestructura para la provisión de escáner de Gendarmería Nacional. Es una obra muy significativa porque forma parte también de un programa de financiamiento que nosotros tenemos con Fonplata, o sea, complementar la interacción entre las fuerzas de seguridad provinciales con las nacionales y a su vez todo el sistema de fiscalización y control entre los organismos de recaudación nacionales y provinciales. Ejemplo, AFIP con ATP, porque la verdad es que pretendemos que los 9 controles fronterizos que tiene la provincia del Chaco tenga una tecnología de punta para la certificación del ingreso y salida de personas y bienes, con el objeto de establecer los mecanismos de percepción, retención en la fuente, agentes de información, con el objeto de garantizar que exista calidad en materia de control, fiscalización y tributación. Y a su vez también de garantía de circulación de las personas, en el sentido de que efectivamente no se cometan delitos de ninguna naturaleza. Entonces, este escáner de altísima calidad que se utilizó para la reunión de G20 en la Argentina, que fue donado por el gobierno chino, permite tener un nivel de calificación para la detección de desde estupefaciente hasta
otros bienes que efectivamente en otras condiciones no podrían eventualmente detectarse. Entonces es muy bueno tener este tipo de acciones. El convenio fue firmado como partes principales entre el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Chaco, con el objeto de generar un proceso de colaboración mutuo entre uno y otro a los efectos de mejorar lo que es, por un lado, las condiciones de trabajo de los trabajadores que poseen título de contador público o de incumbencia dentro de las ciencias económicas, y por el otro lado de mejorar lo que es todos los aspectos relativos a la contabilidad gubernamental. Mi intervención en este caso en el convenio surge como consecuencia de que yo represento al órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental, y este convenio permite a su vez iniciar un proceso que al final le permitirá al Estado provincial contar con información contable que refleje la totalidad de los aspectos relacionados con el patrimonio de la hacienda pública provincial, modificando en ciertos aspectos y mejorando la eficiencia y la eficacia del procesamiento de la información contable generada por los servicios que conforman el sector público provincial, ya sea los que integran la administración pública provincial como las empresas públicas, básicamente. La ley de contabilidad patrimonial tiene como objetivo reflejar los movimientos y las variaciones patrimoniales y sobre todo las valuaciones patrimoniales de los bienes de propiedad del Estado, de manera de poder contar con información útil, no solo para terceros, sino para los gobernantes, para una toma de decisión. Esto además, obviamente, como toda información contable, genera la posibilidad también de contar con información útil para terceros sobre la gestión gubernamental, ¿no? La idea es que justamente otorgue transparencia y información útil, ¿no? Nosotros, desde los cuerpos técnicos de nuestro consejo, nuestra idea es sumarnos con el apoyo también de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, que ha manifestado también su interés en participar y colaborar con la puesta en marcha de esta ley, que vuelvo a insistir, es la primera provincia que avanza en esa dirección, ¿no? Así que bueno, no solo vamos a trabajar desde el Consejo de Ciencia Económica, sino también con el apoyo de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, que también ha demostrado un interés importante porque esto se ponga en marcha y se haga una realidad. Mes de octubre, mes de la madre, y Sudoeste Televisora Color sortea importantes premios para agasajarlas. Un voucher de peluquería, un voucher de belleza de manos y pies y cosmetología, un voucher por 1000 pesos en Boutique M&R, un día de spa completo en el Complejo Termal. En el Día de la Madre, Sudoeste Televisora Color les desea felicidades. El sorteo se hará el viernes 16 de octubre por el noticiero de STC al mediodía